La ex ministra de Salud, Verónica Espinosa, deberá responder en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ante la solicitud de juicio político en su contra. Espinosa sería convocada para exponer sus pruebas el próximo lunes, según la presidenta de la Mesa de Fiscalización, Johanna Cedeño. Esperemos que vaya a propósito la exfuncionaria hasta el organismo legislativo. Y en otro tema, en el Consejo de Participación... Al casi terminar el gobierno del expresidente Rafael Correa, Verónica Espinosa llegó a tomar las riendas del Ministerio de Salud en enero de 2017. Luego la administración del mandatario Lenín Moreno la ratificó en el puesto. Pero su labor en los últimos meses ha sido cuestionada a causa de denuncias presentadas en un medio digital, cuyos responsables han acudido a la Asamblea a respaldar sus publicaciones. A esto se sumó la calificación del inicio de un proceso de juicio político. En este escenario, Espinosa dejó la cartera de salud. Han preferido huir antes que dar la cara en la Asamblea Nacional, pero lo importante aquí, más allá del cambio de una autoridad, es que hay un cambio real en el Ministerio de Salud, en la gestión. En cuanto al pedido de juicio político, continuará su trámite en la Comisión de Fiscalización, sin que incida en nada la salida del mencionado ministerio. Siempre y cuando hoy se reciba la notificación de parte de Secretaría y del Consejo de Administración Legislativa, aspiramos nosotros que pueda ella venir el día lunes en horas de la tarde y que ahí pueda presentar todos los descargos. Fiscalización pretende incluir en el proceso los datos de la indagación que realiza sobre las supuestas irregularidades ocurridas en la red pública de salud bajo la dirección de Espinosa. Nuestra investigación arrojará de seguro en la comisión, que lo vamos a hacer con total imparcialidad y compromiso con el Ecuador, resultados que pondrán posiblemente en evidencia hechos que podrían terminar en la justicia ordinaria. Pero a nivel de asamblea, las sanciones de un probable enjuiciamiento alcanzan a la destitución y censura, aunque ya en el caso de Espinosa, solo abarcaría la censura, que le impediría ejercer cargo público por los próximos 2 años. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.